vecinos piensan que estoy loca. ¡Ah! ¡Fabi Covarrubias! ¡Sana Cisneros! ¡Leslie Van de Boer! Parece Voldemort. ¡Gabriela Fernández! ¡Fernández! ¡Vania Valeria Tobar! ¡Tocaya! ¡Gisela García! ¡Medi Torres! ¡Gianela Damián Vida Urre! ¡Kelly Daniela! ¡Balita de Herrera! ¡Laila Flores! ¡Yareli Rodríguez! ¡Efraín Camilo Ruedas! ¡Betsy López! ¡Gloria Ivonne! ¡Stephanie López! ¡Carla Pintle! ¡Y a Jocelyn Melchor! ¡A todos ustedes, conejitos, conejitas, gorditos de mis amores! ¡Muchísimas gracias por estar viendo este video! Y a ti que me estás viendo detrás de tu monitor, te mando dos besitos con mucha, mucha, mucha baba. ¡Muchas mordiditas! ¡Hola! ¿Cómo están, conejitos? Yo soy Miku y estoy muy contenta de grabarte un nuevo video. Hoy vamos a ver este maquillaje que es para cualquier ocasión. Sí, para cuando vayas con tu novio, que te quieres ir al cine, que te quieres una comidita, que te quieres ir una cena, que tienes la graduación, no lo sé, que tienes un evento importante en la escuela, con tus papás, con tus suegros, para lo que tú quieras. Espero que te encante, ¿no? Que te guste, que te encante. Peticiones, por favor, acá abajo en la caja de los comentarios. Para empezar, debemos tener la cara súper limpiecita y vamos a poner la crema hidratante de tu preferencia. Voy a utilizar un serum y tú puedes utilizar un aceitito hidratante, el que tú prefieras. Lo voy a poner en las yemas de mis dedos y en las palmas de mis manos y después lo voy a poner a toquecitos en mi piel. Y con las yemas de mis dedos voy a ayudar a poner en la zona de mis ojeras. También voy a poner un bálsamo para hidratar mis labios. Ahora voy a poner una base a toquecitos, puntitos en todo mi rostro y con una esponjita lo voy a difuminar muy muy bien. Igual el corrector a toquecitos y difuminarlo muy bien. Posteriormente aplicaré un polvo compacto mate en todo mi rostro, a toquecito, para sellar mi corrector en la zona de las ojeras. Ahora voy a aplicar una sombrita o un bronzer, el que tú tengas. Ahora, con una sombrita café y una brochita y algo que te ayude a hacer una línea recta, voy a hacer una línea como puedes ver en el video y lo voy a difuminar. Voy a aplicar un poco de blush en mis manzanitas, arribita del contorno, lo que hiciste. Ahora voy a aplicar un primer en todos mis párpados y esto va a hacer que la sombra me dure todo el día. Y a mí hice un ojito, el otro lo vamos a hacer. Me voy a aplicar sombrita, color beige, color aperladita, la que tú tengas. Y ahora me voy a poner sombras de color más intenso, pero para que no me manche la base, lo que ya hice, me voy a aplicar polvo translúcido o polvito de arroz. Este no pigmenta, simplemente es para proteger tu cara para que no se te manche con las sombras. Ahora voy a aplicar una sombrita naranjita, una sombrita rosita, la que tú tengas funciona. Y lo voy a difuminar bien. Posteriormente, una sombrita café, ocre, lo que a ti más te guste, a toquecitos para que se vea bien pigmentado. Y lo voy a difuminar también. Posteriormente voy a delinear mi ojo, solamente voy a hacer unas rayitas. Y ahora sí, vas a quitar con una brochita todo el polvo translúcido. Vas a enchinar tus pestañas con una cuchara o con lo que tú quieras, con un enchinador, y vas a aplicar pestañitas postizas. Mientras se seca, voy a poner sombrita en la parte inferior, voy a delinearlo, y un poquito de sombrita café también. Y ahora sí me voy a hacer una colita en el delineador. Ahora voy a aplicar rímel máscara de pestañas en todas mis pestañas superiores e inferiores. Y con una sombrita café, una sombrita para cejas y una brocha biselada, estas te ayudan un montón, vas a rellenar tu cejita. Voy a aplicar una sombra café en los laterales de mi nariz para perfilarla y esta sombra la voy a llevar hasta arribita de mi ceja, como pueden ver. Un poco de iluminador arribita del blush de mis manzanitas, un poquito en la puntita de mi nariz y arriba de mis labios.
para labios y este es de The Apple. Y espero que te haya encantado. Si te gustó, no te olvides de dar like y suscribirte a este canal para que no te pierdas ningún otro tutorial que te suba. Te voy a dejar todas mis redes sociales, mi Facebook, ¡pum!, mi Twitter y mi Instagram, ¡pum!, y páginas de adopción. Pero si quieres usar mi cuchita de compañía, no la compres, adopta. Yo soy Mico, mi cosita para los cuates, y me voy a despedir deseándote una hermosa, chula y calurosa noche. Y tú y yo tenemos una cita para el siguiente video. ¡Bye!